Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello, opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana, por supuesto, junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como todas las semanas estamos con ustedes, hoy tenemos tres temas, ahí les va el primero. Nadie se va y parece que niotárola. Señoras y sí, señores, la semana pasada analizamos la posibilidad de que el Congreso o no aprobara el adelanto, aunque creo que coincidimos José, Juan Carlos y yo en que esto no iba a pasar y por supuesto no pasó. Y todo parece indicar a luz de los acontecimientos últimos que este Congreso, sí señores, aunque les duela, no lloren, se queda hasta el 2026, a menos que... Pase algo rarísimo. Igual pasaría con, por lo tanto, con la presidenta constitucional Dina Boluarte, que nos guste o no, es la sucesora natural, legal, eh, que la Constitución ampara para continuar y terminar el mandato. Y por último, la, si bien habían rumores fuertes de una salida del de señor eh, mi, el primer ministro, eh, el señor Otárola, esto parece que se ha disipado a pesar de las investigaciones que se seguirán, porque él ha salido a varios medios para defender el, el régimen y parece que lo ha hecho con cierto éxito. Y la prensa en general, en general lo está viendo con mejor cara y ha entendido que para la gobernabilidad hay que apoyar al gobierno. Así están, por lo que parece las cosas. Pero veamos qué dicen. ¿Y qué opinan? Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Tal como lo dijimos la semana pasada. Igual el, con el entorno de la presidenta Boluarte está movido y están pidiendo unos las cabezas de otros. ¿no? Como suele ocurrir cuando se empieza a consolidar un poder y cuando la gobernante de turno, en este caso, empieza a desarrollar la musculatura natural del poder, entonces las distintas partes que están a su alrededor empiezan a querer tener mayor participación en esas cuotas del de ejercicio del poder natural en la política. Entonces, eso al parecer es lo que tiene enfrentados, por un lado, a un grupo que está alrededor de lo que sería el premier, por otros lados, a, a, a ministros que más bien estarían con un, un lado más social o con los ministerios o sectores más sociales, y por otro lado, los productivos que empiezan a, a querer presionar y apostar por un tema de reactivación económica como es natural. Entonces, estos tres círculos sectoriales se cruzan también con los círculos íntimos que están alrededor de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Prensa de Palacio, de la Secretaría General de Palacio, que, que administra las actividades de la presidenta, a dónde va, con quién se presenta. Todas esas cuotas de poder y esas peleas internas empiezan a mostrarse y a expresarse a través también de los medios de comunicación. Pero al parecer, como bien dices tú, Oscar, la cosa se ha vainado. Eh, Otárola sigue siendo esa figura fuerte que da la cara hasta en el peor momento en nombre de la presidenta, y, es, y sale uh -huh. cuando ella no, de, no, no, no sale, es decir, la protege, ¿no? Uh -huh, en, el, uh -huh. en la peor noticia siempre está él, ¿no? Y al parecer Así eso sería el, el movimiento por ahora. Como debe ser, y además es bastante difícil, antes de salir al aire estábamos conversando, debe ser muy difícil en este momento, seamos sinceros, que la presidenta pueda encontrar algo parecido o mejor a Otárola, teniendo en cuenta lo que hay. En el, en el ambiente y, 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 y todavía descartando además a los pre- o protocandidatos. José, hay un tema, en los últimos días se habla mucho quienes eh, creen que sí debería renunciar y que debía cerrarse el Congreso, se habla cómo puede sobrevivir una presidenta con, que tiene 76% de desaprobación, pero yo debo recordarles a los amigos del podcast que en los años del quinquenio del señor Alejandro Toledo, él llegó a tener 10% de aprobación y por supuesto que terminó su mandato. Claro, tenía partido y tenía además partido chaleco, ¿no? Que era el fin, pero no es eh, necesariamente en un país como el nuestro un 76% que simplemente no te aprueba, no quiere decir que quiere verte desaparecido al día siguiente. José. Y no, no se gobierna con encuestas, ¿no? O sea, recordemos que somos democracias electorales de, de poder delegado una vez que se elige un presidente. Lo que sea eh, eh, repudiado, obligado a renunciar formalmente, que haya cometido un delito, aquello a lo que estuvo sujeto Castillo sin éxito alguno hasta que se, su se suicidó políticamente. ¿sí? No hay forma de sacar un presidente, salvo que el mismo da renuncie como Merino, eh, se ha vacado como, eh, como el ex eh, gobernador de, de, de Moquegua, eh, y no hay forma de que renuncie en estas circunstancias la presidenta en la función de que las protestas sociales se han aliviado y no llegaron a, esa, a ese clímax durante el gobierno merino que, que forzaron el, que ese gobierno tan precario se desarmara prácticamente en una semana. Ahora, lo que yo sí no, no me queda claro desde la distancia de, de estar en los Estados Unidos. Es si las protestas sociales han desaparecido. Sigue abriendo grandes tensiones en el altiplano. Hay una sensación de que las cosas no son necesariamente normales. Y no sé cuál es la opinión de ustedes desde el Perú. ¿La tensión yo social ahí... se ha aliviado? ¿Esa es la apuesta del presidente Otarola? ¿Cuál es la actitud de las fuerzas armadas y fuerzas policiales al respecto yo ahí te en cuento, provincias? Carlos. José, yo ahí te cuento, porque ahí le, le, los tres golpes fuertes que dio. Otárola y las fuerzas, pues el comando conjunto, las fuerzas armadas, a través de la policía y todo, fueron tres importantes. Uno, la captura de la cúpula dirigencial que estaba movilizando, que estaba dirigiendo la, muchas de las movilizaciones desde Ayacucho, Todo de, eh, haber atrapado esa cúpula dirigencial, que claro, algunos son ex de, ex de Sendero, que cumplieron su condena y todo, pero lo han vinculado a Sendero, pero lo, lo cierto es que era la cúpula dirigencial desde Ayacucho. La captura y obviamente el proceso de fiscalía y judicial que están promoviendo fue un duro golpe. El segundo duro golpe, aunque fue cuestionado y todo, pero, pero golpeó a los que estaban movilizados en Lima, en la supuesta toma de Lima, fue lo de San Marcos, la Universidad de San Marcos. Sí me dio en la gente que estaba organizando desde Lima, porque, porque las bases de Lima, que supuestamente iban a apoyar y, y, y contagiarse la efervescencia, de esta protesta no se movilizaron, además por orden por lo que me dicen, del mismo eh, del mismo cerrón de, de Pueblo Libre que dijo no se apoya esa movilización y lo tercero es que eh, el, el, los malos manejos que hicieron de plata los mismos dirigentes, de hecho hicieron bolsas para la movilización de la gente que venía de Puno especialmente y otras partes del, del sur, eh, los malos manejos se han quedado con plata, la típica, se levantaron la mitad o más de la mitad de la plata y los repartían poca plata a la gente y la gente pues obviamente empezó a sentir la pegada, además del duro calor que está teniendo Lima en este verano que hace que, las, que, la, que los grupos de, de protesta, no sean tan eficientes porque se agotan, sí. se deshidratan, se, se cansan. Ciertamente, más rápido. ciertamente. ciertamente. La, la restricción ha quedado en Puno, o sea, ahorita, ahorita todo, el, todo el sur parece ya volver a una nueva normalidad, no es lo de antes, pero Puno sigue siendo el, la gran resistencia, pareciera, y es algo que se está escuchando en el discurso, que quisieran volver a poner en, 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 en mesa una especie de Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Eso es uh -huh. lo que quisieran recrear de nuevo, o sea, que el sur peruano empiece a verse como una opción de, de aliarse con Bolivia, ¿no? Pero claro, algo queda, algo queda en Eso esos imaginarios, ¿no? En la sí. historia de la República, que se quieren levantar otra vez por ahí. Para cerrar esta primera parte, sería bueno simplemente dejar una reflexión a los amigos del podcast que creen, como muchos encuestados, que debería irse la señora boluarte y cerrarse el Congreso. Ante los hechos y que se queden, no es tan malo, amigos. ¿Por qué? Primero, la señora eh, presidenta ha asumido en base a lo que dice la Constitución y es lo legal, y el mundo lo reconoce, salvo obviamente los amigos de Pedro Castillo que ya conocemos. Y en el otro lado, el, el Congreso, aunque nos parezca feo, horrible, y no lo queremos. Resulta que lo hemos elegido por cinco años. Si nosotros cambiamos de presidentes cada, cada vez que sale una encuesta de Ipsos, del IPE, del IEP, perdón, o de CPI, nunca tendremos gobiernos. Hay que pensarlo. Nos vamos al segundo tema. La hora de la reactivación económica. José, empiezo contigo. Después de esto, digamos, amainadas las protestas, reducidas a puno y después seguramente también serán solucionadas en su momento, no sabemos si en unas dos o tres semanas, pero estamos seguros que van a, 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 a solucionarse, por lo menos temporalmente. ¿Tú crees que ha llegado la época, la era, el momento de la reactivación? Es decir, que el, que el, que el, eh, el Ejecutivo muestre músculos y efectivamente empiece a inyectarle dinero a la economía nacional, porque dinero hay. Y como habíamos señalado en el pasado, esta no parece haber sido una protesta popular que demandaba una revolución, sino más bien inclusión. En el Perú vivimos obsesionados por los traumas del primer gobierno García y por los beneficios que hubo de la estabilización emprendida en el gobierno Fujimori, la reforma y la reactivación que siguieron, que no solo se dio en el Perú, se dio en toda América Latina. Recordemos que la hiperinflación de García es parte de un proceso continental en que hay hiperinflaciones en distintos países de América Latina Así y la es. reactivación de Fujimori también. Entonces, también. Vamos a, pon a ponerla, pero esa, ese, ese crecimiento que hubo en el Perú y ese progreso han creado una fijación con un modelo que en todo el mundo está siendo revisado, lo que se llama el capitalismo corporativo y se está volviendo a plantear la necesidad de un capitalismo democrático como el que existió hasta la administración de Carter, que está haciendo noticia porque acaba de declarar que va, se va se va a tratar, va, va se va a quedar en su casa por un hospicio, se está preparando para fallecer, eh, y ese capitalismo es el que se está volviendo a reconsiderar. En el Perú vivimos obsesionados con el crecimiento, la inversión extranjera. Estamos efectivamente en un momento en que digamos hay una suerte de economía de acumulación de reservas, no parece que todo el mundo, no solo el Perú como tú bien dices, José, porque ha habido olas, la ola de los 80, de los 70 y las del 90 privatizadoras hasta hoy, eh, ha habido este trauma y entonces estamos acumulando y acumulando, que es lo que destaca en realidad el presidente actual del Banco Central de Reserva, pero como que ya es tiempo de empezar a soltar la mano, ¿no? Con, con particular, eh, eh, pero es un caso singular, es el país más solvente de América Latina. El Perú ha sido de crecer y progresar. El crecimiento es económico, el progreso es financiero. Cuando tenemos excedentes y los reinvertimos en nosotros, mismos, pero no somos capaces de pensar en el desarrollo, porque no queremos entender que el largo plazo existe. El Perú tiene una economía de 26 mil millones, con Alan García en su primer gobierno, ha sido una economía de 270 mil millones, ¿sí? Y puede ser una economía de 400 mil millones si asumimos el reto de la transición energética y el valor de, de, de las reservas mineras. Pero entonces tenemos que empezar a pensar en qué en el largo plazo, Oscar, sí. en el desarrollo y la inversión doméstica en usar esos setenta y mil, setenta mil millones que tenemos en fines productivos. Perder el no miedo, perder el miedo, superar perder el trauma. El, exactamente. Ir al, al psiquiatra o al psicólogo y superar el trauma del, de los 80 <laughs> Eh, hiperinflacionarios de García Por y, fin, mío, y, y revisar el capítulo económico de la constitución del 93 que tiene una gran traba ideológica la subsidiariedad del Estado al sector. cosa que se puede modificar como otras cosas que se han modificado en la constitución simplemente con dos, dos sí. legislaturas y una buena votación es, es cierto Oscar sin necesidad de una asamblea constituyente Así es, pero así es. Además hay una razón política para la reactivación y es que si, no, si, le, si este gobierno se queda o no se quede hasta el 2025, 2026, después el 2025 no tiene mucho sentido. Pero se quedando hasta el 2026, si no aplica una estrategia, un shock de inversión y gestión pública, especialmente en el sur, corre peligro que la lógica de protesta violenta o social violenta vuelva a tener sentido y vuelva a ser utilizada en su contra. Y eso puede provocar que a la larga este Congreso, que no es precisamente eh, el conocido por su gran fidelidad, la traicionen o terminen traicionándola generando su futura vacancia. ¿no? Y eso, y eso demanda además que el gobierno central se involucre en la inversión pública en las regiones, cosa a la que se ha resistido sistemáticamente, por eso es que el, el 40-60% del canon retorna a la ciudad, y a la gente le que esos que seguimos acumulando. Así ya es, es tiempo de empezar a, a aplicar esos recursos en el capital más valioso que tiene toda nación, que son los ciudadanos, no son los ladrillos ni los fierros. Ni los, ni los, sí, es la gente, y, y eso es lo que la gente está demandando, y hay que aprovechar la circunstancia para que la tensión social no alimente radicalismos. El último tema es el siguiente. Biden visita Ucrania, amigos del, del podcast de Carisa, y ustedes saben que en esta conversación semanal desde hace dos años y medio con Juan Carlos Ruiz y José González, quienes habla Oscar Díaz, tratamos no solamente de, de, de analizar... Eh, la cosa política y económica peruana, sino trascender y ver un poquito más allá. La mayoría de programas, lamentablemente en radio, en televisión, se quedan mirando al ombligo como si el Perú fuese único en el mundo y sus problemas fuesen exclusivos. Y no es así. Y es lo que tratamos de reflexionar con, con ustedes. Y por eso la cuota eh, internacional siempre es valiosa con José. José, ¿cuál es el significado de la visita inédita de un presidente de los Estados Unidos? a Ucrania, además en medio de un conflicto, cuando éste está cumpliendo un año de la, invasión, de la invasión rusa a Ucrania. Luego de la conferencia de Múnich de seguridad en la que China y Estados Unidos alivian las tensiones generadas por este globo geostático que, que cruzó los Estados Unidos, eh, reconocido por China, eh, y los eventos ulteriores, Biden visitaba formalmente, visita formalmente Polonia y nos sorprende a todos con una visita a Ucrania que él había querido hacer hace varios meses, pero por seguridad no pudo hacer. Mañana el propio Biden va a dar un discurso en, en Varsovia, en el mismo día en que Putin da un discurso en Moscú, y ya estamos a cuatro días de teoría de que se reinicien hostilidades luego del peor eh, de proceso más... Eh, severo de, de lo que es el invierno uh -huh. eh, y se preparan ambas partes para la, para la renovación del conflicto en la que ninguna de las partes cede, Putin anuncia que va a seguir eh, batallando en, en territorio ucraniano y los ucranianos después de haber logrado eh, 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 se envíen tanques que es lo que se necesita para la próxima rueda de hostilidades alemanes europeos y norteamericanos, están pidiendo aviones, probablemente no se los den, de que hay compromisos de ambas partes y las hostilidades continuarán. La clave aquí es que no escalen y sigan siendo locales y que no se convierta en una conflagración global, pero pareciera que ninguna de las partes estaría dispuesta a llegar a, esa, a ese extremo. Me preguntabas antes de, de entrar al aire que cómo es que Biden voló. Hasta Kiev le dijeron a los rusos que el presidente norteamericano estaba en el aire y que cesaran cualquier ataque, que, que preferían evitar accidentes. Y el presidente Biden luego se trasladó de Kiev a Varsovia en tren y la impresión es de que las hostilidades van a continuar y, y, la, y la expectativa es que no necesariamente escalen entre quienes consideran que esto podría convertirse en una conflagración global. Todo parece indicar que va a seguir siendo doméstica, pero que las dinámicas... Que, la, que el conflicto ha generado a nivel global, particularmente en términos económicos y financieros, van a continuar. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchenos por Spotify. Salvo, mejor opinión.